Richie Lucas se queda tan solo un punto de esos puestos de privilegio, sexto, ya suma 13 de 15 en los últimos encuentros. Manu Busto y Dani Hedreras han sido las novedades en el conjunto asturiano. El central jerezano entró por Gonzalo, que ha sido baja de última hora por esos problemas en una uña del pie. Muy tempranito ya comenzó el Oviedo imponiendo su superioridad, y lo hizo también el marcador con el gol de Manu Busto tras el pase de Xavi Morel. El cántabro no marcaba desde el 25 de octubre en el partido de frente al Cerro Reyes, fue ya en la jornada 10. A la media hora de encuentro, después del tanto del conjunto de Pichi Lucas, la muy buena definición del jugador del Real Oviedo, este saque de esquina, la baja de Niedreda, Xavi Moné se encuentra con la madera. Mala suerte para el conjunto de Pichi Lucas, que ya pudo encarrilar el partido de una manera pues más sencilla, mucho más tranquilo. Incluso pudo sentenciar con este pase en profundidad de Rubén García a Raico en vía desviada. La verdad es que al canario le está faltando la definición, porque ocasiones está creando, peligro está generando ante la portería rival, pero le está faltando algo de suerte. También se acercó el Lanzarote con ese centro de cámara, salva a Ulestia. Ya en el segundo tiempo, Raico de nuevo, demasiado escorado, su disparo se va fuera. Un minuto más tarde, el disparo, la oportunidad para el conjunto canario, es para Rosmen, y va a ser a Ulestia de nuevo, el guardameta menos goleado de la categoría, el que envía ese balón a córner. Tres minutos más tarde llegaría la sentencia para el conjunto azul. El tanto de nuevo de Manu Busto, el centro otra vez de Xavi Moré, la oportunidad para Rubén González, su pase para que Manu Busto no falle desde la frontal del área. Lleva 5 goles, ya es el máximo goleador de este Real Oviedo, que sentenciaba el partido. Regresaba Miguel después de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante los dos últimos meses. Se marchaba Raico, un Oviedo que ya no tuvo problemas de aquí al final del encuentro. Estamos como todos ahora prácticamente, y lo que tenemos es que seguir trabajando y seguir mejorando, seguir progresando para llegar a esos puestos de privilegio. Estamos muy cerca, pero no hemos hecho absolutamente nada. Hoy, si llegamos a estar acertados, hubiera sido una goleada de escándalo. Yo también fui delantero y viví este tipo de situaciones, y hasta cierto punto lo puedo entender. La verdad es que a mí no me duraba tanto tampoco. Esa es la realidad, pero bueno, esto suele pasar.